Artistas Simmers, estamos aquí en otro episodio de Los Sims 3. Estamos aquí, como ven, ya saben que estamos iniciando esta serie. Es nuestro segundo episodio y es que aún no puedo encontrar esto de la pantalla. Como ustedes saben, todo lo que se graba en el juego yo no puedo ver cómo va a quedar, entonces a última hora ya quedó así. Y pues no me gusta porque la pantalla la estoy viendo muy achicada. Entonces, por alguna razón debería expandirse. Entonces siento como que un poco raro ahí la consola y todo ese movimiento. Pues creo que vamos a tratar de solucionarlo, porque así no me gusta mucho cómo se ve. Como ven, empieza nuestro primer día de trabajo el día de mañana. No tenemos una cama y aquí está nuestra Sim durmiendo. Veremos qué pasa mañana. Bueno, es otro día, son las 6 de la mañana. Supuestamente deberían venir por nosotros o algo así. No sé cómo vaya a ser esta cuestión. Si vaya a venir un carro por nosotros o algo así. Bueno, al parecer eso es así, por lo que he visto es así. Pero mientras vemos qué pasa, pues vamos a desayunar. Y pues ya les dije qué pasaría si ese refri se sigue quedando ahí afuera. Ahorita todavía no ha pasado nada. Creo que porque los rateros saben que no tenemos nada que valga la pena. Creo que pueden oler que no tenemos nada valioso todavía. Pero no sé honestamente qué vaya a pasar. Por lo pronto desayuna, son las 7:26 y voy a ir a la interfaz para cambiar eso. Bueno, supuestamente en mi pantalla se ve mucho mejor, pero en el video se sigue grabando igual. No sé cuál sea el problema, igual vamos a tratar de solucionarlo. Igual no puedo solucionar lo del audio, es por eso que no están escuchando ustedes nada. Creo que ya es hora de irnos a trabajar. ¿Dónde está el carro? Ah, míralo, ahí está. Bueno, vámonos a trabajar. Córrele, córrele, córrele. Ah, no es ella. Ah, mira, ya llegó. Se sube en el carro por teletransportación y pues se va a su primer día de trabajo. Algo de política es nuestro trabajo. Es que no había trabajos muy interesantes. Entonces veremos cómo le va a nuestro primer día. Cómo nos va nuestro primer día aquí trabajando de políticos. Cosa que no... no debe ser muy divertida. Cansada. Vamos a comer. ¿Te gustaría aceptar esta oportunidad? Yo creo que sí. Hablar con alguien sería muy bueno. Ay, estoy sumamente cansada. Y creo que así va a ser hasta que consigamos pues una cama. Nos pagaron 137 simoleones y pues ya vámonos a casa. Creo que esa señora nos va a llevar a donde queramos pues todo el tiempo. Tenemos a una señora exclusiva que nos lleva al trabajo y nos recoge de él. Ah, mira, llegamos pronto. Vale. Porque va corriendo, ni que se fueran a robar la casa, pero pues sí está muy cansada. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer entonces es ver nuevamente si nos alcanza para una cama. ¡Ah! ¿Por qué? Todavía no nos alcanza para nada, esto es increíble. Se va a acabar el episodio y otra vez no tenemos cama. Bueno, creo que eso en los Sims 4 de alguna manera es más fácil. Así que te invito a que vayas a ver mi serie de los Sims 4 de Pobre Rica para que pues tú mismo la veas y compares. Obviamente las historias y las protagonistas son un poco diferentes.
Aquí como que en los Sims 3 me metí para explorar, no sé hacia dónde vaya a ir esta historia, pero eso es lo emocionante. Es como cada día que vivimos, no sabemos qué vaya a pasar mañana, pero aún así pues podemos estar tranquilos. Ay, le sube súper lento el sueño. Y ya estamos aquí en el otro día, como ven aquí se está preparando el desayuno, desayuna. Todavía es madrugada, todavía ni es de día. Y ya estamos aquí comiendo. Porque pues nosotros nos tenemos que ir a nuestro aburrido trabajo. Pero bueno, es que la verdad lo escogí porque pues ganamos mucho más de lo que podríamos ganar en cualquier otro trabajo. Y no tenemos expansiones todavía hasta que consiga las expansiones, pues a lo mejor y nos varía el trabajo. Una batalla culinaria. Pero pues no sabemos cocinar, así que creo que iríamos a perder nada más, así que no. Ahorita no, joven. Mejor, ¿por qué no vienes aquí y tomas el papel, el periódico? Ah, pero creo que ya es hora de que te vayas a trabajar. Bueno, pues está bien, corre. Corre, 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 corre. Ah, mira, ya llegamos. Y ahora sí nos vamos otra vez. Creo que ya les había dicho, ¿no? El beneficio de los Sims 3, y es que ahora que tenemos el mundo abierto, pues podemos ver estas cosas muy guay. Que esto, por ejemplo, de los carritos reemplaza lo que es las pantallas de carga en los Sims 4. En los Sims 4 no tenemos de eso, ni tampoco tenemos carritos. Ya terminó la jornada, como estuvo aburrida también le corté. Y ahora solamente pues nos resta pues irnos a casa. Uy, ahorita se me figuró que el parabrisas le estaba tapando la boca a Bessie. Cosas del gaje. Dale. Toma el periódico. Léelo y yo creo que vamos a buscar otro trabajo porque estoy aburriendo y tampoco podemos pasar toda la serie así. No va a haber mucho que hacer, entonces como les dije, hay que experimentar, hay que buscar otros trabajos, otras opciones. Y a ver qué rumbo nos lleva pues la serie solita. La mayoría de mis series, tanto aquí ahorita en los Sims 3 como en los Sims 4, pues han sido puro experimentar y puras cosas que se dan solitas en la serie, jamás las provoco yo. Creo que todavía no tengo mucho poder sobre eso. Vaya, los trabajos aquí ya cambiaron un poco, está el de la acróbata, el de la cantante, yo creo que el de la cantante. Y tenemos que ponernos un nuevo apodo, así que yo me voy a poner Orange Mel, que sería como caramelo naranja, pero dejamos el naranja y abreviamos caramel en Mel, Orange Mel. Muy bien, yo creo que así nos vamos a llamar caramelo naranja. Y caramelo naranja en esta ir a trabajar, nada más que todavía no descubro cómo es que vamos a ir a cantar. Creo que ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer o podríamos hacer para pues cantar, porque no tenemos nada en el programa de actuaciones, entonces yo creo que el día de mañana nos vamos a ir a dedicar a ver cómo podemos ganar el dinero y ver pues si nos conviene. Pero antes de eso, vamos por mi cama. Oh, sí, por fin. Una de 300, bueno, pues es la básica, pero por lo menos ya no vamos a poder, ya vamos a poder dormir en una cama decente y no vamos a tener que estar durmiendo en el sofá. Yo quisiera ponerla ahí. Quisiera ponerla ahí, pero no se puede, yo creo que por la altura se golpearía y no tendría mucho sentido. A ver, bueno, vamos a rotarla. Ah, no, bueno, ahí. La rotamos. Ahí está. Ahí tenemos a nuestra cama. Por fin tenemos cama. Voy a llorar. Por fin vamos a poder dormir decentemente. Y así es como artista de Simmers terminamos el episodio del día de hoy.
La verdad estuvo muy larguito y un poquito aburrido, pero la buena noticia es que tenemos cama. Espero que te esté gustando esta serie. No te olvides de visitar las demás series que están en mi canal. Dale like, suscríbelo, compártelo con tus amigos y artistas de Simmers. Nos vemos.